¿Quieren que hablemos un ratico? ¿Me preguntan cositas? Sí, pero con amor. Pues, ¿para qué te digo mentiras? Estoy muy feliz en este momento. Se me dieron cosas muy buenas. De hecho, mucho Tabasco. Aquí en Miami estoy muy feliz. Pero ya me quiero ir a ver a mi hijo y un sándwich y una michelada. Bueno, estoy en el aeropuerto de Miami y ya voy rumbo a mi casa, si Dios me lo permite. Ay, hice un daño. Moría por traer a Jacob, pero pues la situación no estaba como para eso. Yo venía a trabajar y Nati aún no le han dado la visa, entonces no tengo a esa persona a mi lado que me ayude mientras tenía que ir a una sesión de fotos, a una reunión, a una conferencia acá. No podía dejarlo solo, entonces se me iba a complicar más. Pero bueno, la próxima sí será paseo, Dios lo permita, y traer a mi niño. Pues eso depende. Cuando es al aire libre, la disfruto mucho, porque con la luz queda todo súper bonito. Ayer, por ejemplo, hacía mucho, pero mucho frío, pero salieron unas fotos. Pues no es lo que a uno le aporte. Es cuestión de que nos conozcamos un poquito más y entretenernos un ratico mientras yo espero el avión, que por suerte no llegué tarde. Siempre llego tarde, siempre me deja el berraco avión. Esto no es una guapanela, esto es una michelada y leche Tabasco. A mí me encanta. Nada, eso es puro filtro. No, pero cuando se quieren hacer algo, les recomiendo la hidratación en los labios que me hizo en la clínica Semela, doctora Estefanía. Uf. Claro, mi amor, esta vez me trajo Valentino. Ellos se encargaron de pagar absolutamente todo y pues ahora llevo la representación de la marca Colombia y vamos a contar con esta marca. Ay, niña, por Dios, así no juguemos, ¿no? Yo creo que soy como turuleta. Mentiras que no. ¿Será que viaja? Yo haría tener un avión así privado para Venezuela. Que yo llegara así como una diva con este saco de pelos, me entraran a mi avión. Pero no. Qué pena que viva la gente.